Hola, yo soy Candemu. Bienvenidos a un nuevo video de suculentas. Hoy les traigo un video un poquito esclarecedor para muchos y de las preguntas que más me hacen sobre suculentas es cómo regar y cuándo regar o cada cuánto regar. Espero poder aclararles todas las dudas en este video y que de esta forma sepamos un poco más sobre nuestras suculentas y cómo cuidarlas. Recuerda seguirme en Instagram y suscribirse a este canal para nuevos videos de jardinería todas las semanas. Y ahora sí, ¡comencemos! ¿Por qué creo que les han mentido con respecto a la información sobre el riego de las suculentas? A diferencia de lo que ustedes creen, les gusta más el agua. Eso sí, no a todas las suculentas. Ahí es cuando empezamos nosotros a desarrollar nuestro instinto de mamá plantil, que es lo que les menciono en muchos de mis videos y eso lo van a estar escuchando mucho en este video también. Recuerden que yo no soy experta, pero me gusta mucho observar y tomar nota de mis plantas. Saber qué les gusta, qué no les gusta, cómo se comportan mejor o se desarrollan mejor. Y eso es lo que les voy a estar contando. Todo es según mi experiencia. ¿Listo? Ah, y recuerden, esto aplica para cactus y suculentas, para ambos. Aunque sí, me imagino que muchos ya saben que todos los cactus son suculentas, más no todas las suculentas son cactus. Empecemos con la pregunta del millón. ¿Cada cuánto se riegan las suculentas? Regar las suculentas no es una regla que se debe cumplir como, por decir, cada 8 días, todos los miércoles debo regar mis suculentas. No, porque esto depende mucho del clima. Aquí donde vivo, por ejemplo, mi temperatura promedio es de 18 grados centígrados y no hay estaciones. Obviamente hay temporadas de lluvia y temporadas de más solecito, pero esa es la temperatura como que predomina todo el año. Entonces para mí puede llegar a ser un poco más fácil el riego debido a que no tengo cambios bruscos de temperatura. Pero esto no significa que no deba poner atención al riego, porque hay semanas que hace un poco más de calorcito, entonces debo regar más. O hace un poco más de viento, entonces también debo regar más porque el viento también hace que se sequen más rápido. O también hay días que va a llover varias semanas seguidas, entonces debo disminuir un poco el riego. Todo esto se debe ir mirando y teniendo en cuenta. Porque es como alguien que viva en un clima donde sí hay estaciones, ustedes también deben tener presente que cuando es verano tienen que regar, me imagino que diario. Cuando es invierno tienen que disminuir muchísimo el riego. Y en fin, todas estas son cosas que se van aprendiendo a medida de que uno va mirando las suculentas. Y también he llegado a la conclusión de que a las suculentas les gusta mucho el agua. ¿Cómo puedes irlo haciendo? Por ejemplo, regamos hoy las suculentas. Mañana las miro, veo el estado de la tierra, si ya se ve seca, si se ve aún un poco húmeda o si veo que a la suculenta aún le falta agua. Yo las mías las tengo en una dirección hacia el norte, o sea que reciben todo el sol de la mañana. Bueno, no todo, por ahí hasta las 10 de la mañana reciben el sol. Eso también afecta el riego. Por ejemplo, si ustedes tienen suculentas que están expuestas al sol y por más horas, más tiempo, deben regar más seguido y en más abundancia. Y más aún cuando normalmente para las suculentas utilizamos un sustrato que sea ligero o que sea de fácil drenaje para que no se nos vayan a podrir. Y les voy a dar ejemplos súper claros y concisos de por qué creo que a las suculentas les gusta mucho el agua. Esta, por ejemplo, es una suculenta que se riega cada vez que llueve. O sea que si, por ejemplo, toda la semana llovió, ella estuvo recibiendo el agua de la lluvia. Y no hay indicio alguno de que se vaya a podrir o que no le esté gustando. Antes, todo lo contrario. Gracias al agua de lluvia es que está así de grande esta suculenta. Obviamente también tiene que ver un poco el sustrato y el abono que yo les echo, pero mucho de eso se lo acredito al agua de lluvia. Esta es otra suculenta que a ustedes les causa mucha curiosidad de saber cómo he logrado que me crezca tanto.
igualmente que la que les acabo de mostrar, le cae mucha agua de lluvia. Y no solo en la tierra, se riega todas sus hojitas, la tierrita, los hijitos que le están apenas saliendo, toda, completamente toda se me riega. Y descubrí que al recibir un poco más de agua que lo que le estaba echando antes, empezó a crecer más. Y así tengo varias. Todas estas suculentas que están aquí se riegan con el agua de lluvia. La suculenta que me dañó el granizo también se regaba con agua de lluvia. Y miren cómo estaba de grande. Entonces, ya saben que yo soy mucho de ensayo y error. Descubrí que a las suculentas les gusta mucho el agua, en especial si es de lluvia. Y he visto una cantidad de páginas que dicen y mencionan que las suculentas solo se deben regar una vez a la semana. No, señoritos, si quieren que les crezcan sus suculentas, en serio, háganme caso, riéguenlas un poco más y utilicen agua de lluvia si es posible. Eso sí, ahí es cuando entra el instinto de mamá plantil. ¿Cada cuánto debo regarla? Eso depende de qué clima estamos hablando, de en qué ubicación las tienes, si tu clima es húmedo o es más seco. Todos esos son factores que podemos ir mirando y es muy fácil determinar cada cuánto le gusta que riegue mis suculentas a las suculentas. Porque ellas mismas nos lo dicen. Lo demuestran con sus hojas, lo demuestran con su aspecto, lo demuestran si están creciendo rápido o si están estancadas. Otro ejemplo súper bueno que les tengo son estos cactus, que hace poco les grabé un video sobre ellos de un terrario que hice, que les voy a dejar por aquí por si quieren ver cómo los hice. Vean, por ejemplo, estos dos hermanitos. Los dos estaban a la misma altura cuando los sembré en este terrario. Y vean este cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado. Igualmente esos que están aquí al ladito. Las tunitas le empezaron a crecer un montón a lo loco. Y este me floreció con 3 flores, cosa que nunca había hecho antes, siempre lo hacía con 2, esta vez lo hizo con 3. Y solo 15 días después de trasplantar. ¿Y qué hice diferente? Bueno, primero trasplanté y segundo, hubo una tormenta muy fuerte por esos días y se mojaron, pero hasta, ni para qué les digo, se mojaron completamente. Toda la tierra permaneció húmeda más o menos unos 3 días y ellos empezaron a crecer gigantes. Pues comparados con cómo estaban antes, crecieron un montón. Todas estas cositas que aquí ven nuevas, eso fue gracias al agua y además les aumenté un poco más el riego. Es que yo la verdad siento que soy poco convencional a la hora de cuidar mis plantas y parece que a ellas les gusta. Yo, por ejemplo, utilizo una tierra que retiene un poco la humedad. Entonces esto me permite algo, ser un poco laxa a la hora de regar, de no estar pendiente tanto del riego, porque al retener un poco la humedad, con casi 300 plantas creo que esto es necesario para que no me toque regarlas todos los días. ¿Se imaginan el trabajo? Por eso decidí ponerles un sustrato que retenga un poco más la humedad para que ellas no me toque regarlas a diario. Y vuelvo y hago énfasis, si ustedes son de las personas que tienen el sustrato muy ligerito, que drene muchísimo, les va a tocar aumentar el riego. Aquí es la muestra con algunas suculentas que se me secan súper rápido. Estas me toca regarlas casi diario. ¿Por qué? Porque no las he trasplantado y el sustrato no es el mejor, no absorbe nada de agua. O sea, todo lo que yo le echo de agua, él lo bota por debajo. Entonces lo que yo hago es poner algunas suculentas en estas coquitas, las dejo por ahí 1 o 2 horas, incluso a veces hasta más. Que la suculenta pueda hidratarse bien, pueda absorber la cantidad de agua que ella desee y la saco. Y al momento de sacarlas, ellas quedan súper hidrataditas, absolutamente toda la plantita está hidratada. A diferencia de que si yo le echo el agua, que se chorrea simplemente, eso pasa derecho y la raíz no alcanza a absorber casi nada. Esa es una suculenta que no se está hidratando bien y por lo tanto no va a crecer bien. Entonces, creo que me extendí un poquito, pero de verdad quiero que les quede lo más claro posible para que puedan entender bien cómo funciona esto del riego de las suculentas y por qué creo que debemos regar más. ¿Cada cuánto debo regar mis suculentas? Depende. Depende de dónde vivas, depende del clima que tengas, depende de si es húmedo, si es caluroso, si es muy seco, si las tienes con orientación al sur o con orientación al norte. Con orientación al norte es que el sol de la mañana le va a dar.
con orientación al sur es que todo el sol de la tarde les va a dar. Lo más aconsejable es que le dé el sol de la mañana, porque es más suavecito y a las suculentas sí les gusta el sol, pero el de la tarde siento que las puede llegar a quemar un poquito. Entonces todos estos factores puedes reunirlos, estudiarlos, verlos. Igual estar con las plantas es algo maravilloso y si puedes estar con ellas y a la vez aprender de ellas, ahí vas win-win. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué cantidad de agua les debo echar? A mí me gusta que queden súper hidratadas porque hay muchas que tengo muy grandes y siento que si no las riego lo suficiente, esa agua que les eché en la base no va a alcanzar a hidratar hasta la última punta de la hojita, más chiquita que tenga o más grande que tenga. Entonces yo lo hago en abundancia. Ya es porque no lo hago diario, lo hago por ahí a veces cada 2 días, a veces día de por medio. Mi mamá, por ejemplo, las riega todos los días. Y el jardín de mi mamá se los voy a dejar por aquí para que vean cómo están las suculentas de ella. Ella lo riega todos los días, pero me dice que no lo riega en cantidades grandes, lo riega poquito. Esa es otra cosa que se puede hacer. Así se mantienen siempre hidratadas y se riegan de a poco. Y no vas a tener un reguero, un chorrero de agua por debajo, que es algo bueno también. Hay unas suculentas que ustedes van a ver que les van a pedir más agua. ¿Por qué? Porque la tierra se va a ver muy sequita, a pesar de que las hayan acabado de regar el día anterior. Entonces esas suculentas son las que yo, por ejemplo, dejo en este tarrito que les mostré ahorita, en esta coquita con agua, que se absorban bastante. Hay dos formas de hacerlo. La que les dije que es la que hace mi mamá, que las riega todos los días y con poquitica agua, y así siempre van a tener como un poco de agua almacenada en su tierrita, no mucha, por eso es poco y por eso se hace diario. Y la otra es regar un poco más abundante y en menor cantidad a la semana, que es lo que yo hago. Creo que esto no tengo más que decir, así es como las riego yo, y ese es el otro ejemplo, el de mi mamá. El siguiente punto, yo sé que mucha gente está en contra de esto, y es: ¿se pueden mojar las hojas de las suculentas? Yo, por mi parte, absolutamente que sí. Sí se puede. Porque las suculentas, en su hábitat natural, la lluvia no escoge a qué suculenta le cae, si se le cae a las hojitas, si se le cae a la tierra, no. La lluvia cae completamente y moja todas las suculentas. Todas sus hojas, todos sus tallos, toda su tierra. Y a mí me gusta que mis suculentas se sientan como, que no solo mis suculentas, que todas mis plantas se sientan como en su hábitat natural. Por eso yo le mojo las hojitas también. Así ella siento que se hidrata completamente, que está fresca, que se siente limpia, no sé. Es una sensación que me gusta mojarle todas las hojitas. No he tenido ningún problema, no se me han quemado las hojas, no se me han podrido suculentas. Y como vieron, estas suculentas gigantes se mojan toditas, toditas, de arriba a abajo, en serio. El agua cuando cae aquí se dice a caer. Y no discrimina, ah, oh, hay una suculenta, no le voy a caer en sus hojas. No, señorito. Y la lluvia cae donde sea que va a caer. Entonces, no tengamos miedo. La idea de tener suculentas, de quererlas, de verlas progresar, es aprender de ellas. Van a ver que el hecho de mojarle sus hojitas no significa que se vayan a morir. Y viendo cómo han reaccionado de bien las suculentas que se han mojado con agua de lluvia, ahora con muchas más ganas les voy a mojar sus hojitas para que queden completamente hidratadas y frescas. Pero sí he visto que en la mayoría de sitios y en la mayoría de videos que hablan de suculentas dicen: no le mojes las hojas, puede ser peligroso, se puede quemar la suculenta, se puede podrir la suculenta. No, todo depende del manejo que le des. Y si la suculenta se quemó porque supuestamente le echaste agua en sus hojas, es porque tal vez no sea el agua, tal vez la tengas en un sitio donde le está dando demasiado sol, y no necesariamente tiene que ser referente a que si le mojaste las hojitas o no. Y vuelvo y les reitero, no he tenido ningún problema con regarle las hojitas a las suculentas. ¿Qué tipo de agua le debo echar a las suculentas? Creo que después de estos 3 puntos anteriores ya queda más que claro, el agua de lluvia es lo mejor que puedes utilizar para regarlas. Si sientes que tal vez el agua de donde tú vives tiene mucho cloro, lo que puedes hacer es dejar reposando el agua de un día para otro y listo, ya con eso se soluciona, porque el cloro como que se ha
disipado un poco. Esto ayuda también a las suculentas. La ventaja es que donde yo vivo tenemos dos tipos de agua. El agua de vereda, que viene directamente desde la montaña y que no es tratada, o sea que es básicamente agua de lluvia. Y también tenemos el agua tratada, que es la que tomamos, que ya tiene un proceso, que le han quitado cualquier contaminación que pueda tener. Entonces yo la riego con esa agua que viene de la montaña, aunque también le echan cloro, pero no es como tanto. Entonces, si puedes tener la opción de regarlas con agua de lluvia, es lo mejor que puedes hacer. Aunque yo sé que muchos de mis suscriptores, según lo que me cuentan, viven en muchas partes donde no llueve tanto. Entonces puede llegar a ser un poco difícil conseguir el agüita de lluvia. Sin embargo, puedes hacer esto, puedes dejar reposando el agua y ya. Con eso creo que le bajamos los niveles del cloro un poquito. Pasamos al quinto punto, y creo que es uno, el quinto y el sexto punto es algo súper importante para saber cada cuánto debo regar las suculentas. O sea que va muy ligado con el punto número uno. Y es, ¿cómo sé que necesitan agua las suculentas? Es muy fácil. Pueden guiarse en estas dos cosas. La primera es que sus hojitas no van a estar tan bonitas ni tan gorditas, porque ustedes ven que casi todas las suculentas son de hojita gruesa. Y esto es debido al agua. Lo que tienen en sus hojitas es en gran parte agua. Esto es lo que hace que sean así gorditas y carnositas, súper lindas. Que incluso si ustedes cogen una hojita de suculenta y la cortan a la mitad, ven que, y la aprietan así un poquito, ven que lo que va a salir es agüita. Porque pues de eso es que está hecha en gran parte la suculenta. Por eso es que sus hojitas son gruesas. Creo que estoy siendo demasiado redundante, pero quiero que me entiendan bien. Entonces, si una suculenta o un cactus se ve como muy delgadita sus hojas, eso significa que le hace falta riego. Y no solo delgadita, sino que se empiezan como a arrugar. Así es como puedes ver si a las suculentas les falta agua, porque sus hojas son arrugadas y no se ven tan paraditas. Esa es otra expresión que es muy importante. Normalmente cuando las suculentas están bien hidratadas, sus hojitas son así como paraditas. Cuando no están bien hidratadas, sus hojitas se ven así como caíditas y tristes. Eso es señal de que hace falta riego. Otra señal de que a tu suculenta le hace falta agua es que no crece tan rápido. Y esto no solo puede ser por el riego, puede ser por el tipo de tierra en la que la tengas, si tiene nutrientes o no, por varios factores, pero uno de esos factores de por qué no crecen las suculentas es debido al riego. Y pasemos al siguiente punto, que es, ¿cómo sé si estoy regando mucho mi suculenta? La hojita se empieza a poner como transparentosa y se le empiezan a caer. También uno la toca y se siente muy aguada. La hoja se va a sentir aguadita y se va a ver transparentosa, es porque ha estado absorbiendo tanta agua que ya penetró toda la hojita y por eso hace que se vea transparente. Ahí lo más importante y lo que mejor creo que te puedo aconsejar es replantar. Saca la suculenta de ahí si está así, si le están cayendo las hojitas, si su tallo se ve negro o si alguna hojita se ve negra. Todas estas son señales de que se te está pudriendo la suculenta debido a mucho riego. Saca la suculenta, quítale toda esa tierra mojada y húmeda que probablemente tenga y replántala una seca. Y no la riegues hasta por ahí una semana y empieza otra vez a regular su riego y verás un gran cambio en las suculentas. Así es como puedes saber si le falta o necesita agua. Y por último, el riego con abono. Yo, como saben, de vez en cuando les abono mis plantas con gallinaza, con triple 15 y con fluorescencia. La gallinaza es el abono más completo que yo puedo utilizar. Les voy a dejar el video de la gallinaza por aquí. Ahí les cuento todo de por qué creo que es un muy buen abono. Y el triple 15 y la fluorescencia la puedo echar al agua. Si quiero, por ejemplo, mañana quiero regar mis suculentas, entonces hoy, esto no es siempre obviamente porque muchas veces se me olvida, lo hago como cada mes o cada dos meses. Entonces desde el día anterior dejo preparado en la regadera una cucharada de triple 15 y una cucharada de fluorescencia. Yo la verdad, a mí no me importa, yo eso lo mezclo. Siento que les hace igual de bien. Y ya para el día siguiente esto va a estar disuelto completamente y no va a ser como tan peligroso. Peligroso me refiero a que el triple 15 y la fluorescencia, si uno se excede en echárselo así las bolitas directamente o si cae en la raíz,
la planta se quema. Lo bueno de hacerlo con el agua es que ya está disuelto y no hay peligro de que se quemen, o al menos eso es lo que yo he descubierto. Entonces, una forma de abonar tus suculentas puede ser a través del riego, así como les acabo de contar. Espero que este video te haya servido. Creo que no me faltó mencionar nada. Como ven, yo les doy un trato diferente a mis suculentas en comparación con lo que he visto por ahí en internet. A mí sí me parece que a las suculentas les gusta el agua, y por favor hagan el ensayo. Ensayen. Si ustedes ven, por ejemplo, que una suculenta no les está progresando mucho o que tal vez les da miedo regarla, aunque la pobre suculenta esté ahí toda decrépita pidiendo agüita, no, ensayen. Auméntale un poco el riego y verán la diferencia. No les dé miedo, es como les digo, esto es cuestión de aprender. A mí la verdad se me han muerto... Llevo más o menos 4 años con plantas y se me habrán muerto por ahí unas 3 suculentas debido al riego en todos estos años. Duele, sí, pero que uno aprende, sí que aprende uno bastante. Así que los invito a que observen, es lo mejor que podemos hacer. Observen cómo se comportan las suculentas. ¿Qué pasa si le aumento el riego? ¿O la estoy regando mucho? ¿Qué pasa si se lo disminuyo un poquito? Y verán que va a ser mucho la diferencia. Cuéntenme si les han servido estos consejos. De verdad que espero que de ahora en adelante sepan un poco más acerca del riego y que tampoco crean todo lo que vean en internet. Eso me incluye a mí también, o sea, no se queden solo con lo que yo les digo. Exploren, inténtenlo, háganlo ustedes mismos y vean ustedes mismos los resultados. Se van a sorprender. Ahora, antes de irme, como ya es costumbre en los videos, vamos a leer el comentario con más me gusta del video anterior. Y el video anterior fue el de limpiar y ordenar el jardín. Y el comentario con más me gusta fue el de Alani Medina, creo que así se dice. Ella me dice, soy la única que pone los videos de Candy mientras lavo los platos. No eres la única, incluso yo lo hago. Bueno, no pongo mis videos, pero sí pongo algunos videos que me gustan mucho. Uno de esos videos que yo veo mucho es una chica que tiene suculentas, le gustan mucho las plantas, no solo tiene suculentas, también tiene otras variedades. Ella es de California y les voy a dejar su canal por aquí. Me gusta mucho su contenido y sube muy regularmente, sube videos casi todos los días y tiene muy poquitos suscriptores, no sé por qué. Es de esos canales que uno dice como, ¿por qué no tienen más suscriptores y haces tan buen contenido? Que en otro video se los mencioné y les dejé el enlace al canal de ella por aquí. Yo no sé por qué no lo vieron, pero si ustedes van a ese video, ahí está el canal de ella. Ya se llama I Love Jewelin, I Love... creo que se llama así. No sé pronunciar su nombre. Listo, esto fue todo. Me encantaría que le dieras un me gusta a este video si te gustó. Y nos vemos muy pronto con uno nuevo. Los quiero, se me cuidan. Chao.